En la Ketch. Bendecido momento presente, quines planetarios. Bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Pero antes, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora, te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¿Comencemos? NS 1.36.8.10, Kin 119, Tormenta Lunar Azul. Afirmación diaria. Yo polarizo con el fin de catalizar, estabilizando la energía. Sello la matriz de la autogeneración. Con el tono lunar del desafío, me guía el poder de la magia. Sello solar de la tormenta. Catalizar, energía, autogeneración. Nube con relámpagos. Ser de trueno. Transformación que precede a la realización plena. La tormenta catalizando energía es el éxito del campo necesitado de lluvia. Tono lunar. Polarizar, estabilizar, desafío. La cámara lunar identifica el desafío. Pregúntate, ¿cuáles son los retos? Inhala, exhala, siente el 2. Día y noche, siente el 2. Masculino y femenino, siente el 2. Polo norte y polo sur, siente el 2. 2 es el lente a través del cual emerge la unidad y equilibra con lo infinito. 2 es la puerta entre el 1 y lo infinito. 1 y 2 son los padres de todos los números. Todos los números pares son divisibles por 2. La separación de la naturaleza tiene su raíz en el 2. Todos nuestros procesos de pensamiento siguen la polaridad de la naturaleza. La vida está creada a partir del 2. En vigesimal, el 1 se divide en 2 puntos, como una división biológica. Cada forma de vida conlleva la dualidad del 2. Oráculo de la quinta fuerza. Kin guía, mono lunar azul. Kin 171, onda encantada del perro. Kin análogo, sol lunar amarillo. Kin 80, onda encantada de la tormenta. Kin antípoda, luna lunar roja. Kin 249, onda encantada de la estrella. Kin oculto, viento cristal blanco. Kin 142, onda encantada del mono. Arquetipo galáctico, el cambiador de mundos. La cambiadora de mundos de la autogeneración cósmica, también conocida como la transformadora, el maestro alquimista, la voz de trueno. La autogeneración es el poder del amor de Hunabku. La cambiadora de mundos es el tercer arquetipo de Hunabku, la que extiende el poder autogenerador del amor cósmico como la fuerza catalizadora que transforma la realidad, a través de la disolución, la catarsis y las energías regenerativas. El verdadero significado del amor cósmico está en su capacidad de catalizar y sacar a la luz lo que ha estado oculto o reprimido. El amor cósmico es el que desenmascara y penetra el auténtico ser. Esta es la habilidad de la cambiadora de mundos. El cambiador de mundos es el emisario de Hunabku para la corte del compasivo, donde transmite la capacidad de canalizar la quinta fuerza como la energía psíquica universalizadora del amor. El cambiador de mundos es el transformador del circuito eléctrico azul, alternando las corrientes primarias de calor y luz. Octava luna galáctica del halcón, luna de la integridad. Sendero 30, Hunabku transmite a la meditación. Heptada 30, blanca, la humildad refina la meditación. Luna 8, matriz central, Hunabku. Tercera puerta de heptada, UMB 144, hiperplasma beta beta. Afirmación gamma, mi linaje es la unión de la conciencia intrínseca y la esfera absoluta. El linaje de la conciencia intrínseca y la esfera absoluta se refiere a la perfección inherente y la innata autoliberación del propio ser en el aquí y ahora, momento a momento. Desde el punto de vista de la perfección divina de cada momento de la creación, realmente nunca ha habido un problema. Y comprender esto le confiere a uno paz. Una paz que además siempre ha sido una cualidad autoexistente de la realidad. Fase primaria, quantum sensorial establecido. Fuerza térmica lumínica, combinación de calor y luz. Días 3, 10, 17 y 24. Maestro Pakal Botán. Heptada 30, precepto 30. El arte de Ur, recuerdo universal, es el arte que está destinado a invocar a la memoria cósmica como un todo cósmico y a la memoria del ser como el cosmos enteros y la historia entera del cosmos. Meditación Winal, SAC,
elevándose disipas las nubes de dudas. Unidad Cicrono 142, viento cristal blanco, onda encantada del mono, poder del espíritu. Las 364 más una citas de la historia cósmica, luna 8, día 10. Muchas escrituras nos dicen que la semilla del conocimiento innato e intrínseco se planta dentro de cada ser humano. Esto está basado en la ley del uno. Somos un ser, hay un creador, una mente y un alma. 52 preceptos de la historia cósmica. Kin 119, precepto 15. El yoga, como sistema de conocimiento, empieza con el cuerpo físico y penetra hasta los más profundos rincones de la mente cósmica universal. Armónica 30, codón 19, aspiración del mago. El camino de ejercer el poder moldea el espacio. El acercamiento. Se acercan mejores tiempos. Es tiempo de exteriorizar todo aquello que se ha sembrado interiormente. El acercamiento a los demás será muy positivo. Hay bases sólidas que lo sustentan. La acción conjunta no implicará una pérdida de identidad, sino una garantía de desarrollo de todo lo planteado. Postulado de la dinámica del tiempo. 3. Practicando la norma como la vida de funciones análogas más elevadas. Tormenta. Dios. Tormenta lunar azul. Solo hay un artífice estelar y un maestro estelar, señor de todos los universos, y ese es Dios. 260 llaves al sincronotrón. 19.2. Los números definen el tiempo en que vivimos. Los números son los componentes de la conciencia cósmica. Trata de entender el número como frecuencia. Quienes planetarios, hemos viajado juntos a través del mensaje sincrónico del día. Espero que este momento de sincronía y reflexión te haya brindado claridad y paz interior. Si te sientes conectado con esta lectura, te invito a formar parte de nuestra comunidad en este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, en donde cada día exploraremos juntos el tiempo natural a través de los códigos de la ley del tiempo. Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan sincronizarse con la armonía del universo y profundizar en su comprensión del tiempo de cuarta dimensión. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que comparten nuestro contenido contribuyen a expandir la conciencia galáctica y a tejer una red más amplia de seres en este hermoso viaje de exploración y descubrimiento. Gracias por ser parte de este viaje. Yo soy uno con la Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz, en la Ketch.